A ver, Ritman, ¿cuánto le dio la primera? Cinco punto nueve. 5.9, ¿qué? ¿Por 10 a la qué? Por 10 a la 4. Por 10 a la 4, bien. 5.9 por 10 a la 4. A ver, Carvajal, la segunda, ¿cuánto le da el número entero? Me dio un resultado que no es profundo. ¿Pero qué resultado le dio? Espérate, profundo. Bueno, pues. A ver, Milene, la tercera, ¿cuánto le da? No voy a poner la respuesta a la segunda si Carvalho no me la da. La tercera, ¿cuánto le da? No sé, profesor, a mí me dio... Digo que está mal, a mí me dio 3.5. No tiene que darle ni un 3. Usted agarra, lo mete en la calculadora, escriba 0,2460 y el 58. Ah. Vaya, me dice modo. En su calculadora hay un botón que dice mood. Le da mood 3 veces. Y después de las 3 veces le toca el botón 2. Y después de tocar el botón 2, toca el botón 3. Y después mete el número que le da, que tiene ahí. Y le da igual. Ya debería darle la respuesta. Modo 3 veces, toca el número 2 y después toca el número 3. Y ya mete el valor que está ahí, le da igual. Debería okay, darle profesor, la... gracias. A ver, Ritma, la 4. ¿Sabes? Dio 4.3 por 10 a la 2. ¿La 4? Sí. ¿Por qué le digo eso? Si es 1 por 10 a la 5. Tiene que ir donde dice modo y ponerlo normal de nuevo. Profe, ¿el modo se presiona 3 veces? 3 veces. El número 2 es notación científica y el número 3 es modo normal. Luego, cuando usted va a transformar el número de notación científica a normal, porque tiene que tener la calculadora en modo normal. Y usted pone 1, toca el botón EXP que está al lado del punto, pone el menos 5 y le da igual, debería darle el valor. En número normal. Si va a escribir la anotación científica, tiene que ir a modo 3 veces, apretar el botón 2, que es notación científica, y luego 3. Y ya, mete el número y debería darse la notación científica. ¿Cuánto le dio el número normal, Ritman? Modo 3 veces, aprieta el número 3 y después el número 2. Y ahora mete 1 exponente a la menos 5. ¿Cómo se escribe la menos 5? Pone 1, el botón que está al lado del punto lo toca. Y pone el número, el menos y el 5, y le da igual. Dale error. Tiene que tenerlo así, ¿eh? 1 menos exponente. Ah, ya la me dio. 0.00001. Correcto, así está bien. Carvajal, ya hice la 2. Tiene que ponerlo así, Carvajal. Modo 3 veces, donde dice SI, que tiene el número 2, aprieta el 2 y después aprieta el 3. Digo, usted lo quiere normal, no en notación científica. Cuando llega a modo, aprieta el número 3, que es normal y después aprieta 2. Y tiene que escribir 4.58x5, tiene que tenerlo escrito así. Debe darle igual y le da la respuesta. A ver, vamos a hacer la cava de ritmo, ¿ves? La del logaritmo, ¿la tienes?
Sí, profe. Eso me dio 1.9. A ver, el logaritmo de 85.89, 1.9, ajá. La de abajo, la 2. LN 894, ¿cuánto le dio? Me dio 6.7. Correcto. La 3, ¿cuánto le dio? Ese al revés. Shift, LN, y mete los números. Digo, shift, log, y mete los números. 0,3. No, 2.2. Correcto. La 4. Esa es la shift y es... ¿Cuánto? Esa me dio 1.7. 1.7, ah. La del 0, ¿cuánto le da? 1.0. La del 6, log de 89.74. Me dio 3.9. Bien. Logaritmo de 1885. Me dio 7.5. Bien. La de menos 2.8, ¿cuánto le dio? 1.6. Escribió mal, era menos 2.8. Escribió 2.8. Menos 2.8. Cuando es negativo, tengo que poner negativo. Sí. Seis punto seis. La otra, ¿cuánto le da a esta que tiene aquí? La 9. Esa me dio 7.5. Bien. La 10. Esa me dio 2.9. Ah, vamos a buscar acá los porcentajes, pues. 25% de 8.597. Tiene que multiplicar 8.597 por 25 chif igual. Y le va a dar. Por 27, profe. Por 25, ahí dice 25%. O sea que metemos el número grande primero. 8.597 por 25 chif igual. Eso me dio 2.149.25. Acuérdense que la coma no es punto. Ahí en su calculadora es 1000. Ah, me dio 2.149. Ajá. La de abajo, 70 es a 9. Ahí tienes que multiplicar cuando son dos números. ¿Qué fue? Diga. Hubo como un apagón acá en Pradera de San Lorenzo, y por eso que se me salía la clase, pues se me fue el internet. Bueno, no se preocupe. Al igual que Milen, profe. Sí, sí, me imaginé. 70 es a 9, ese va a multiplicar lo siguiente. Va a multiplicar 9 por 100 y lo va a dividir entre 70. Me dio 9.000. Lo dividiste entre 70. Bueno. Ahora toca división de una vez y pon 70. Igual. Me dio 1.283. 9 por 70, digo 9 por 100, entre 70. 12.85. Acuérdense que el punto es punto. El punto es coma decimal en su calculadora. Y la coma es 1000. Bien, porque son calculadoras viejas. Ya no eliminan la coma ni el punto. Ahora, el de abajo, 455, el 35%. Tiene que multiplicar 455 por 35 y dividirlo entre 100. Profe, me multipliqué 455 por 35.
toqué shift igual, me dio... No, sin tocar shift igual. Ese sí no toca shift igual. Cuando el porcentaje está del lado derecho, como se ve ahí, no toca shift igual. Nada más multiplica normal. 425 por 35 y lo divide entre 100. 2.593. ¿Cuánto? 1.593. Eso lo divide entre 100, lo divide entre 100. Me da 1593. 159.25. Tiene que ver el punto, no se equivoca ahí. Bien, vamos a quedar ahí, pues quedan 3 minutos. Nos vemos el lunes. Acuérdense que el lunes tiene examen y el examen viene parecido a esto. Estudie de aquí, repase de las tareas y las prácticas. Y nos vemos el lunes, pues. No, profe.